Hola chicas. Hola. Hola. ¿Qué tal lo lleváis? Muy bien. Hola chicos, un saludito. Esta música chula. Pobre Chris, que se ha hecho daño en la rodilla. Vamos a preguntar hacia el azar. Hola Laura. Esta canción es muy chula. ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Tú tienes un puesto aquí o has venido a comprar? No, tengo un puesto. ¿Este es tu puesto? Hemos venido varias compañeras. Ajá. Es un puesto compartido. Ajá. Y cuéntanos qué tipo de material vendes. Pues bueno, vendemos de todo. Vendemos ropa, ropa de niño, ropa de adulto, de personas mayores, zapatos. También bolones, juguetes, ¿no? Juguetes, que no solo es ropa. Sí. Bolsos, cosas de bisutería. Ajá. ¿Y por qué haces esto? ¿Por qué vendes estas cosas? Pues porque creo que están en un estado perfecto y pueden ser para otras personas. Claro, cosas que tú no necesitas que otras personas les pueden dar uso. Exacto. Y cuéntanos más o menos los precios de las cosas que vendes. Explícame un poquito. Mira, por ejemplo, tenemos todos los bolsos a 2 euros, todos los libros, que son libros buenos, a 2 euros, camisetas, botas de fútbol de niño, botas de mayores, de agua, trajes de lo más diversos. ¿Los vestidos, por ejemplo, cuánto los tienes? Pues los vestidos depende. Puede haber vestidos de 8, de 5, de 10. Pero vamos, más de 10 euros no, raramente hay algún producto que sea, ¿no? Pues pantalones a 5 euros, a 3, camisetas a 2 euros, bolsitos de niños, esas zapatillas que están nuevas. Por ejemplo, estas zapatillas, 5 euros. Genial, están sin usar. La verdad es que tenemos mucha variedad. ¿Y qué piensas de Rave Market? Pues pienso que en un momento de crisis como estamos ahora debería haber mucho más. Porque nos apañaríamos con todos. Porque de hecho yo cuando vengo vendo, pero también compro. Es casi como un trueque y es divertido y un precio muy aceptable. Ajá. ¿Vas a repetir? Sí, por supuesto. Vale, pues esperamos verte. Un beso. Gracias. Fuerte.